Yo le diría a esa niña que aprender de tecnología, aprender de negocios, aprender a hacer cosas de cero no es imposible, que puedes hacerlo. También le diría que mucha de esa inseguridad que quizás tenías en ese momento no se debía solo a ti y tampoco estabas sola, porque hay un concepto llamado el síndrome del impostor, por el cual muchas mujeres creemos que no tenemos lo suficiente. Y la verdad es que no estabas sola, no eras la única y además no era porque no tenías lo suficiente. Hay un síndrome y hay que ponerle atención, escucharlo y a veces ignorarlo también. También le diría que no era necesario tener todas las respuestas y que el trabajo duro, la pasión, el compromiso y la perseverancia, más algo de suerte, sí iban a ser suficientes para lograr tus sueños. Finalmente le diría que también el trabajo que iba a realizar no solo impactaría en sí mismo a muchas personas, pero también se convertiría en una motivación para que otras mujeres persigan su sueño. Y la felicitaría por seguir sus convicciones, a pesar de que muchas veces intentaron detentarte para hacer otro tipo de trabajos.